A ver, analicemos el cambio. La idea es inversión. La idea es inversión productiva. Y cuando hablamos de inversión productiva, hablamos de formación bruta de capital fijo, pero también esa formación bruta de capital fijo requiere productividad. Y esa productividad requiere tecnología. Tecnología tanto en el factor productivo capital como en el factor productivo trabajo. Tú puedes expresarlo de esa manera o puedes dejarlo implícito, ¿ok? Y que te pregunten en un determinado momento, oiga, tal cosa. No, es que cuando hablamos de tecnología estamos hablando tanto en el factor productivo capital como en el factor productivo trabajo. Dar chance a que te pregunten. A ver qué pasa. ¿Ok? Modelo de crecimiento de Harold y Domer. El modelo del economista Roy Harold, plasmado en la obra And is Dynamic in Theory, 1939, se considera una extensión del análisis del equilibrio estático de la teoría general de Keynes al equilibrio dinámico de largo plazo. Esto de aquí es. No, no te lo voy a subrayar porque después vas a pensar que te lo estoy, pero es importantísimo lo que estás poniendo ahí. Supongo que lo copiaste o lo sacaste de algún comentario, pero es muy relevante el comentario. Y es relevante el comentario en dos perspectivas. La primera perspectiva, 1939. Keynes todavía está vivo. ¿Me explico? La segunda perspectiva es una extensión del análisis del equilibrio estático de Keynes hacia una visión dinámica de largo plazo. Eso es fundamental. Porque estamos hablando que lo que presenta Keynes en la teoría general es fundamentalmente una teoría de corto plazo. ¿Ok? Es una visión coyuntural, no es estructural. En cambio, la visión de Harold y Domar es llevar el análisis de coyuntura de Keynes hacia el análisis estructural de largo plazo. ¿Ok? Entonces, si tú tienes claro esta idea, estás hecha. Porque lo más importante cuando uno ve teoría económica no es aprenderse la teoría. Eso es importante. Pero es importantísimo entender el contexto histórico en la cual fue formulada. Entonces, lo que tú estás poniendo aquí, que veo que es de BBB. De BBVA 2015, esto es un banco español, ¿ok? Que tiene sus propias publicaciones. A mí me parece tremendamente relevante, importantísimo. Pero más que lo tengas escrito, que lo tengas en tu cabeza. Por otro lado, en la obra Capital Expansion, Rate and Growth and Employment, 1943. De David Domar, aquí ya Keynes, creo que ya aquí Keynes, no, Keynes muere en el 49, aquí todavía está Keynes vivo. Esto también se publica estando Keynes vivo. Estableció un modelo de características similares a las de Harold, indicando que el incremento de la fuerza laboral y de su productividad solo incrementa la capacidad productiva y no genera por sí mismo un incremento del ingreso nacional. Interesantísimo. Esto es interesantísimo. Yo puedo invertir mucho en educación, pero si no tengo la contraparte, que es inversión, no voy a tener un efecto sobre
el ingreso. Es decir, no basta con educar para que el ingreso crezca. Necesito también invertir. Es también una visión keynesiana, pero de largo plazo. La existencia de un incremento estable con pleno empleo fue el resultado de ambos modelos negaron, debido al argumento de que la tasa a la que crece el stock de capital difícilmente podría coincidir con la tasa que crece la fuerza laboral y asegura el pleno empleo. Eso hacia dónde nos lleva, que las dos tasas nunca podrán ser coincidentes, a una teoría del ciclo económico. Cuando la inversión crece más rápido que la mano de obra, tú vas a tener un desequilibrio donde la tasa de interés te va a bajar, donde los salarios van a subir y vas a perder competitividad. Estamos. Cuando la mano de obra o el factor productivo trabajo crece más rápido que el factor productivo capital, entonces tú vas a tener una caída de los salarios, un alza en la tasa de interés y vas a tener entonces un problema de estancamiento productivo. Entonces, en el ciclo económico te vas a estar moviendo entre esos dos extremos. Qué interesante todo lo que has escrito acá. El modelo de crecimiento de Harold y Domar en general indica que el desempleo de los factores productivos representa una oportunidad para lograr un crecimiento económico al incrementar el rendimiento de estos factores bajo dos dimensiones, cuantitativa y cualitativa. Perfecto. La oportunidad, que es lo que justamente tú estás planteando en tu tesis. Exactamente lo que aquí dice Martínez es exactamente lo que tú estás planteando en tu tesis. El desempleo no es más que la oportunidad de crecer. La existencia de desempleo es la oportunidad que tiene la economía para poder crecer rápidamente. Si logras revertir ese desempleo, ¿cómo? Con inversión. La dimensión cuantitativa del factor trabajo está en función del número de trabajadores y del factor capital está relacionado con la formación bruta de capital fijo. En otras palabras, la inversión. La dimensión cualitativa corresponde a la productividad. Está en función de la capacidad y conocimiento, la educación, la experiencia. Y el ahorro del coeficiente técnico de capitales, de complejidad, ¿estás ahí, Elvia? La productividad es complementaria entre ambos factores, capital y trabajo, ya que independientes estos factores solo contarán con una productividad potencial, la cual únicamente sea efectiva cuando se combinan. De este modo, el bien capital, la productividad y el trabajo y viceversa, como elemento humano, permiten desarrollar la productividad potencial del bien de capital. Teoría de crecimiento de Solow. El modelo de crecimiento de Solow surge como respuesta a la alternativa de los de tipo keynesiano como Harold y Domar. Su estructura se basa en el supuesto de que el sistema económico tiene siempre un estado estacionario a pesar de las perturbaciones que puedan sufrir. Al remitirse a este supuesto, el modelo Solow expresa que sin importar las condiciones iniciales a las que se encuentran las economías con respecto a los factores de producción, capital y trabajo, te me había salido, pequeña. Oye, yo sé que muchas de estas cosas
Ya veo, son citas que tú has hecho. Te felicito porque son citas muy oportunas. Y yo no sé si echarme flores o volverme humilde. Pero si te das cuenta, todo lo que tú has citado, nosotros ya lo habíamos hablado. Solo que tú lo pusiste en boca de terceros. Tú no tuviste que leer todas esas cosas para entenderlas. Tú ya las conocías. Y de pronto creo que te sorprendiste igual que me sorprendí yo cuando viste que hay otros autores que ya se nos habían anticipado. Estamos claros, lo cual era lógico. Pero a mí lo que me gusta de lo que tú hiciste es que todas tus citas son pertinentes a las discusiones que hemos tenido. Todas tus citas son pertinentes a lo que ya hemos hablado. Todas tus citas son pertinentes a tu hipótesis, a tus objetivos. Entonces, créeme, estoy súper contento con esto. ¿Ok? Ayer en clase, a los chicos les mostré tu tesis, no la tesis completa, pero sí la parte referente a las pruebas PISA y al contenido de las pruebas de educación en Ecuador, Perú, Chile, México y los otros países. Porque eso también es algo bien pertinente que yo lo estoy ya incorporando en mis clases. Así que creo que tu tesis me la voy a robar. ¿Ok? De ahora te lo digo y te lo digo frente a la grabadora, me lo voy a robar porque me parece que has hecho un excelente trabajo. Al remitirse a este supuesto, el modelo Solon expresa que sin importar las condiciones iniciales en las que se encuentren las economías con respecto a factores de producción, capital y trabajo, y considerando que el progreso técnico es difundido a nivel mundial, se podrá prever un crecimiento mayor de las economías pobres que encuentren con factores productivos desocupados en comparación con las economías ricas. Exactamente el mismo fenómeno que vemos en los países como Europa, que crecen muy lentamente porque no tienen mano de obra. El modelo Solum plantea que al ser posible la sustitución de factores en la función de producción, la relación capital-producto se ajustará hasta que la tasa de crecimiento de la producción sea igual a la tasa de crecimiento natural. Por lo tanto, no hay inestabilidad y se puede garantizar el crecimiento junto con las condiciones de pleno empleo. Pontificia Universidad Católica de Perú. No pusiste el autor, porque el autor no es la universidad, es alguien de la universidad, pero pon el autor. Después de alcanzar un estado estacionario, la tasa de crecimiento económico será equivalente a la tasa de crecimiento de la fuerza laboral y a la variable y las variables per cápita permanecerán inalterables. El modelo presentará un fenómeno conocido como la paradoja de Solon, la cual establece que la propensión a ahorrar resulta irrelevante para la determinación de la tasa de crecimiento de la economía. Es una economía abierta, evidentemente que sí. El modelo Mundell-Fleming, el aporte al desarrollo de Robert Mundell y Marcus Fleming, habla del efecto multiplicador que puede tener tanto la política fiscal a través del gasto público como la política monetaria, según sea la política cambiaria que se ejecute en una economía. Yo aquí te agregaría algo que no sé si tú lo pusiste ya. Yo te voy a poner solo la idea. Hasta aquí los modelos de crecimiento y desarrollo citados.
rompen. El esquema. Es lo que estoy procurando ahí, crearte un vínculo entre las teorías de largo plazo y las teorías de corto plazo. De paso, vamos dejando en claro que el Keynes original, el Keynes de la teoría general
del interés y el empleo, es un Keynes de corto plazo. Es un Keynes que observa un fenómeno propio del ciclo económico. Entonces, dentro de la visión de ciclo económico hablamos de largo plazo, pero en el fenómeno preciso de la crisis estamos hablando de la coyuntura. ¿Ok? Entonces, no es que Keynes no haya hecho nada de largo plazo. Él habla sobre el ciclo económico. Eso es largo plazo. Pero su teoría y su receta apuntan es a la coyuntura propia de la crisis económica. Entonces, puedes tomar eso, puedes cambiarlo o puedes quitarlo si consideras que no tiene sentido. ¿Ok? Pero te lo pongo para hacer un clic entre ambas. Entre ambas visiones de los distintos modelos. El aporte desarrollado por Robert Mundell y Marcus Fleming habla del efecto multiplicador que puede tener tanto la política fiscal a través del gasto público como la política monetaria, según sea la política cambiaria que se ejecute en una economía pequeña y abierta, como es el caso ecuatoriano. Esta teoría se remite a tres condiciones fundamentales. La primera, la economía está en desequilibrio. Sin embargo, cuenta con capacidad ociosa que posibilita el crecimiento económico. Perfecto. La segunda condicionante es la tributación como elemento contractivo de la economía. Y tercero, es la condición Marshall-Lerner, la cual tiene que ver con la propensión marginal a importar en términos de elasticidad del comercio exterior frente al tipo de cambio. Hay una cuarta condicionante. Hay una cuarta condicionante. Me voy a atrever a cambiártelo. Cuatro. Te lo voy a subrayar para que lo medites. ¿Ok? Entonces, una cuarta. Surge del supuesto que
Ay, más tesistas. Hola. Hola. ¿Cómo te va, mija? Yo en este momento estoy con compañeros tuyos en Zoom. Yo te llamo dentro de un rato, ¿sí? Ok. ¿Listo? Entonces, en este sentido, pasa a un determinado nivel de riesgo. Con S. Aquí falta la P, que la venía arrastrando. Sí. Será con... No, pues... Es con... Ya, ahora sí. En este sentido. Te lo voy a poner como punto aparte, para ponerlo como un párrafo solo. ¿Ok? Y te voy a marcar este párrafo. Te explico el... Bueno, ya este tema lo hemos hablado anteriormente. ¿Ok? Los libros de texto no recogen esa cuarta condicionante, porque siguen suponiendo que la tasa de interés... Que la oferta de dinero siempre va a ser elástica a la tasa de interés. Entonces, si hay una pequeña diferencia o una gran diferencia, esa va a ser atractiva. Esa teoría, sin embargo, no corresponde con la teoría del riesgo. ¿Ok? Hay inversionistas que son propensos al riesgo, van a reaccionar con tasas muy altas, pero... La inmensa mayoría de los inversionistas son adversos al riesgo. Eso significa que si la tasa de interés nacional sube demasiado, esta va a estar reflejando una percepción de riesgo que va a ser inaceptada por muchos. Ese fenómeno lo vivimos nosotros en los años 90 y justamente desemboca en la crisis bancaria. A partir del año 84, las tasas de interés se liberaron y empezaron a subir. Ya a finales del siglo XX, antes de la crisis bancaria, las tasas de interés llegaron a sobrepasar el 100%. ¿Qué significaba esto? Que tú ponías 1.000 sucres y al año ya tenías 2.000. 1.000 de capital y 1.000 de intereses. Así de simple. ¿Ok? Mucha gente reaccionó favorablemente porque no miraba, no medía el riesgo. ¿Quiénes? Esencialmente los viejitos. La gente, muchos viejos vendieron sus casas, entre ellos mi padre, que no pude convencerlo de que no lo hiciera, para colocar la plata en el banco y ganar intereses. ¿Por qué? Porque las tasas de interés eran tan altas que la gente pensaba que podía vivir de la renta de un pequeño capital. Pero todo eso no fue suficiente para aumentar la oferta de dinero, especialmente de divisas, y el sistema terminó colapsando. ¿Ok? Entonces, eso nos debió haber enseñado que el mercado de dinero no es infinitamente elástico como lo supone el modelo Marshall Lerner, sino que esa elasticidad está limitada por la percepción del riesgo. Ya eso, si quiere, llámale la teoría, ¿cómo le podríamos llamar? Ruiz Crespo o Crespo Ruiz. ¿Estamos? Y mira que no lo has encontrado en otras partes, solamente va a estar en tu tesis. ¿Listo? Eso si la aceptas.
El análisis de la condición Marshall Learning en Ecuador indica que una inelasticidad de las exportaciones frente al tipo de cambio, esto es, los cuales se negocian a precios fijados por el mercado internacional de igual manera, indica que la industria nacional depende fuertemente de importaciones. La estrategia para incrementar la competitividad fue casi por una década desde la última versión monetaria. No fue de una década. Dos. Y te lo voy a marcar y por favor verifícalo. 1983 a 2000. En 1983 se produce la primera devaluación monetaria, o 82, no sé cuál de los dos. Tienes que verificar si es el 83 o el 82 cuando se produce la primera devaluación monetaria, que el dólar pasa de 25 a 30 o a 33. Y la última devaluación, que no fue una devaluación sino una depreciación monetaria, fue enero del año 2000, cuando llegamos a 30 mil dólares como tipo de cambio, y que fue en ese momento cuando simplemente mandamos al demonio al Sucre y nos dolarizamos. ¿Ok? La estrategia a través de la basura y únicamente incrementó los costos de transacción de las empresas. Pero si esto también lo digo yo. A ver, ¿cuándo el señor Vallejo Acosta dijo eso? El 2019. Yo lo dije el 2017, me copiaron. Busca mis libros, ahí está esto. Y quiero saber quién es ese Acosta y quién es ese Vallejo, porque los quiero demandar, me copiaron. Eso lo dije yo. Costos de transacción, lo dije yo, muah, muah, muah. Y tú ni siquiera me paraste bola. Vamos, la enfermedad holandesa. Es un cambio en la estructura productiva del país generado usualmente por un fenómeno externo. Surge precisamente en Holanda a fines de los años 70, tras el descubrimiento de grandes depósitos de gas natural durante la etapa donde el precio del petróleo era sumamente elevado, lo que desencadenó una influencia, ta, 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 ta. Si te das cuenta, la enfermedad holandesa nace de la observación del fenómeno en Holanda. No necesariamente solo se produjo en Holanda. Espérame un ratito. Hola, hijo. Bien, hijo, estoy trabajando ahorita, dime. Bueno, hijo, estuve tranquilo, sin mayor cosa, pero bueno, es algo que de lo que no quiero hablar, papito, ahora, no por lo menos ahora. Estoy ahorita en Zoom. Estoy ahorita en Zoom, ¿ok? Yo te llamo y gracias por preocuparte por tu papá. Te quiero mucho, hijo. Te amo. Bueno, déjame ver cómo hago, papá. Déjame ver cómo hago si hoy me pagan, porque estoy esperando que me paguen hoy lo de la casa. ¿Ok? Ya está bien, hijo. Ya. Déjame ver cómo hago, ¿sí? Te quiero, hijo. Tú sabes que yo nunca te he dejado botado. Te amo. Chao. Mi hijo.
No te deprimas, Ruiz, no te deprimas, carajo, no te deprimas. Bueno, estaba de lo más feliz contigo, ¿te das cuenta? Hay hijos que te dan, hay hijos que te quitan. Bien, es el cambio de la estructura productiva de un país generando, usualmente, ya, te estaba diciendo de que en los años 70 surge la enfermedad ecuatoriana y surge la enfermedad mexicana y surge la enfermedad venezolana, toda la cual termina degenerando la crisis de 1982. Entonces, como te das cuenta, la enfermedad holandesa no solo ocurrió en Holanda, simplemente el australiano este observó a Holanda lo que había pasado en Holanda en los años 70, y a partir de la observación del fenómeno en Holanda, él plantea su teoría como la enfermedad holandesa, pero pudo haberla llamado la enfermedad ecuatoriana, o pudo haberla llamado la enfermedad venezolana, o pudo haberla llamado la enfermedad mexicana, porque es exactamente el mismo fenómeno que se produce en estos tres países, que tienen la misma característica, eran exportadores de petróleo. Es interesante, ¿no? Pero eso es lo que la experiencia te va enseñando. Entonces, es el cambio, sin mencionar el hecho de que esta actividad de extracción generaba muy pocas plazas de empleo al ser intensiva en capital, la existencia de un bien transable, pero que en un momento puede tener un auge inusitado que hace que las exportaciones. La enfermedad holandesa describe precisamente esos cambios estructurales que se producen en el caso del Ecuador entre el 72 y el año 82, y que se producen, cuando los precios del petróleo, con la excepción de la demanda, estuvieron prácticamente arriba de los $100. Bueno, esto ya lo habíamos leído. Ah, Naranjo. Bueno, a Naranjo lo aguanto. A Naranjo lo aguanto. Fue mi director de tesis, por eso lo aguanto. De mi tesis de maestría. Transable, por un alza de los costos internos. Además, yo mismo lo recomiendo. ¿Qué quieres que haga? El colapso de la burbuja tiene lugar tras el desplome. A ver, aquí dice que genera muy pocas plazas de trabajo. El problema no es que genere muy pocas plazas de trabajo. El problema es que genera muchas plazas de trabajo. Demasiadas plazas de trabajo, pero no directamente, sino indirectamente. Y no son plazas de trabajo que están atadas a ese bien en particular, a ese producto y a la competitividad de ese producto directamente. Son plazas de trabajo que están atadas al flujo de ingresos que produce. En el caso del Ecuador, la burocracia, el crecimiento del aparato del Estado. El Estado empieza a recibir dinero y comienza a redistribuir ese dinero a través del pago de sueldos y salarios a los burócratas. Y mientras más dinero recibe, más gente contrata. Pero no son trabajos productivos. Es decir, no son trabajos que pagan, que el valor de su trabajo paga sus salarios. Sigue pagando esos salarios de ese montón de gente a través de lo que produce un solo producto. Cuando ese producto se cae, todo ese aparataje creado de puestos de trabajo se hacen insostenibles. ¿Qué es lo que nos está pasando a nosotros? Justamente, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Que nos pasó ya en el siglo XX y que se nos está repitiendo ahora. ¿Ya? Ya, Naranjo, ya te acepté. El colapso de la burbuja, marco conceptual.
¿Sabes? Está bien hecho, está bonito, está lindo. Pero yo no lo hubiera hecho así. Yo esto lo hubiera hecho diferente. Aunque el marco conceptual estoy viendo responde básicamente al desarrollo de tu capítulo 4, si no me equivoco. ¿Es el desarrollo de tu capítulo 4 o me estoy equivocando en lo que te digo? Hola, no te oigo. No estoy segura. No estoy muy segura si sí responde todo. Ya, a ver, ¿cómo yo lo hubiera hecho? Yo te hubiera dicho que la condición sine qua non que genera pobreza o reduce pobreza se llama el empleo. No es la educación ni es la salud, es el empleo puro, simple. Pero que para que ese empleo sea efectivo, es decir, pueda darse, para que ese empleo pueda pagar buenos salarios que alejen a las personas de la pobreza, entonces ese empleo tiene que estar potencializado en educación y en salud, pero a su vez tiene que estar complementado con inversión. ¿Me explico? Ah, sí, eso sí puede arreglarlo. La pobreza depende esencialmente del empleo. El empleo depende de los trabajadores y de las empresas. Y ambos dependen de la educación y la salud. ¿Por qué? Porque ¿qué empresas van a venir al Ecuador? Aquellas que se vean atraídas por una mano de obra calificada. ¿De qué van a depender los salarios? De la calificación de la mano de obra. La calificación de la mano de obra es que depende de la educación y también de la salud. No sé si me estoy explicando. Entonces yo te pondría nivel arriba, pobreza. ¿Qué determina la pobreza? En términos de aumento o disminución, empleo. ¿Qué determina el empleo? Por un lado, la inversión y por otro lado, el trabajo. ¿Qué determina la calidad de ambos? Lo determina la educación y la salud. Es decir, es el mismo esquema que tú ves en Domar y Harold, es el mismo esquema que tú ves en Solon. ¿Me explico? No tienes que hacerlo. Simplemente me gustaría verlo en esos términos para la pobreza se explica en términos monetarios, generalmente los indicadores de ingreso y bajo esta perspectiva. Cuando hablamos de términos monetarios, también hablamos en términos cuantitativos y cualitativos. El cuantitativo, ¿cuánto dinero es? El cualitativo, ¿cuánto puede comprar ese dinero? Porque si lo vemos solamente en términos monetarios, el pueblo más rico del mundo es el venezolano.
cuyo sueldo está expresado en millones de bolívares. ¿Ya? Entonces, también tienes que, creo que tú vas a aprender mucho con tu tesis a pensar en estas dos dimensiones, cuantitativo, cualitativo. ¿Ya? El común de las personas siempre piensa en términos cuantitativos. Entonces, muchos añoran la época que ganamos en Sucre porque los sueldos estaban expresados en millones. Yo llegué a ganar como 25 millones de sucres. Pero esos 25 millones de sucres eran $2,000. O un poco, perdón, eran $1,000. $1,000 eran 25 millones de sucres. Entonces tú en Sucre te sentías millonario, pero cuando salías a la calle y veías que un pan valía 2,000 o 3,000 sucres, ya no eras tan rico. Desentendía. Bueno, no estoy de acuerdo con esto, pero no te lo voy a comentar. ¿Con qué cosa? Con esta parte de acá, el mercado laboral latinoamericano. Porque no es verdad. O sea, metemos a América Latina como que fuera un solo país homogéneo. Pero lo que está diciendo acá no tiene nada que ver con lo que ocurre en Chile, por ejemplo. Lo que está diciendo acá no tiene nada que ver con lo que ocurrió en Panamá. ¿Ok? Okay. ¿En qué países es donde se viene abajo? Y aquí no te puedo modificar los criterios de trabajo porque lo tienes metido dentro de una cita. ¿Ok? Pero mira, en estas mismas citas que tú tienes acá, que ya te moví una, o sea, aquí te agregué algo en tu propia cita. El debate de la pobreza y su redigida en cuestión a lo que significa la buena vida.
desde el segundo periodo de la posguerra, siglo XX, el concepto de calidad de vida corresponde al estilo de vida capitalista occidental, se ha vuelto hegemónico. Según ese punto de vista, la pobreza es entendida felicidad. La pobreza es entendida felicidad humana. Tienes que ver esto porque esto está mal redactado. Seguramente lo sacaste de aquí, de Lang. Te lo voy a marcar. Pero algo te comiste acá, porque aquí falta algo. Te lo critico. Lo que estamos hablando aquí en el debate, el concepto de calidad de vida, corresponde al estilo de vida capitalista occidental que se ha vuelto hegemónico. Esto no es por gusto. Cuando decimos que se ha vuelto hegemónico, dando a entender de que alguien lo ha impuesto, es falso. ¿Por qué se ha vuelto hegemónico? ¿Por qué emigran los ecuatorianos hacia Estados Unidos? ¿Por qué emigran los centroamericanos a Estados Unidos? ¿Por qué emigraron los europeos hacia Estados Unidos? ¿Por qué emigra la gente hacia los países capitalistas? ¿Porque ese es el concepto hegemónico que alguien ha impuesto? ¿O porque es el concepto que tácitamente los seres humanos reconocemos? Hasta los años 80 se hablaba de la buena vida en los países socialistas, ¿no? Y en toda América Latina la gente alababa cómo vivían en la Unión Soviética y cómo vivían en Polonia. Y hoy todavía la gente alaba cómo viven en Cuba. Pero a nadie se le ocurre ir a vivir a Cuba. Rechazamos el capitalismo occidental, odiamos el capitalismo occidental que se ha vuelto hegemónico. Pero lo amamos cada vez que tomamos la decisión de emigrar. ¿Por qué se cae el muro de Berlín? No es por accidente. Es porque esos países ya no soportaban el estado de miseria que estaban viviendo dentro de un concepto de bienestar que la gente no aceptaba. Entonces, todo esto que estoy viendo aquí está repleto de conceptos ideológicos, ¿no? Que ignoran la historia. ¿Por qué se cae el muro de Berlín? Que alguien me explique por qué se cae el muro de Berlín. ¿Quién lo tumba? El muro de Berlín no lo tumban los de Alemania Occidental, que empezaron a darle picotazos al muro. El muro lo tumba el pueblo de Alemania Oriental, que ya no soportaba la situación. Que llegó un momento en el que dijo, hasta aquí llegamos. Y se levantaron. Entonces, yo no te lo voy a tocar, solamente te lo comento nada más. Lo mismo aquí que dice, es obvio que cuando se mide la pobreza al referirse al costo de la canasta de bienes básicos, porque el ingreso laboral es la principal fuente de ingresos de la mayoría de los hogares. ¿Alguien me puede explicar qué otra fuente de ingresos puede haber más allá del trabajo? ¿Los subsidios del gobierno? Eso supone que el gobierno es el dueño de los medios de producción. Y entonces ya vemos cuando el gobierno se mete a producir, ¿cuál es el resultado? Aquí el concepto mismo de trabajo.
Por ejemplo, acá representa el conjunto de actividades de carácter económico que ocupa un individuo y lo inserta en el sistema de producción de un país a través de la generación de ingresos. La generación de empleo y de ingresos derivados del trabajo, trabajador independiente o empleado, se identifican con el vínculo más importante entre el crecimiento económico de un lado y el aumento del bienestar material y la liberación de la pobreza. De acuerdo. El mercado laboral, también conocido como mercado de trabajo, es aquel conformado por oferta y demanda de fuerza de trabajo. La primera representa los agentes económicos familias que demandan y la demanda constituye el total de oportunidades de empleo generado por las empresas. En general, puede considerarse que el mercado de trabajo en América Latina presenta una transición. La década del 90, la región experimentó un importante deterioro de las condiciones laborales y salariales, mismas que se revirtió ligeramente a comienzos del siglo. No obstante, los avances de la conocida década ganada no se vieron reflejados en la transformación de la base productiva de los países que conforman la región. Los procesos de apertura y de regulación instaurados por el Consejo implicaron una flexibilización del mercado laboral y a la vez una desprotección de la clase trabajadora. ¿Cuál es la clase trabajadora? Las familias. Las familias, todas las familias. La clase trabajadora no es solamente la clase empleada, y eso hay que entenderlo muy bien. Trabajadores no solo son aquellos que tienen un empleo. Trabajadores somos todos. Los que tenemos que trabajar para vivir, y es una condición de la naturaleza humana, trabajar para comer. Los trabajadores somos todos. Lo que aquí habla del consenso de Washington, la cantaleta de siempre, implica flexibilización del mercado laboral y una desprotección de la clase trabajadora. Yo me pregunto si la flexibilización laboral desprotege a quien no tiene trabajo. No desprotege a la clase trabajadora. Si te acepto que desprotege a una minoría que está trabajando. Una minoría que es menos del 50% de la población económicamente activa. Pero le cierra la puerta a la otra mayoría que no tiene trabajo y necesita trabajar. Entonces, déjalo así, pero ten claro que la clase trabajadora no son solo aquellos que tienen el privilegio, como yo, de disfrutar de un salario todos los meses. Los trabajadores son también aquellos otros que no tienen un salario y que pasan días con hambre porque no encuentran una oportunidad de trabajo. Esos también son trabajadores. A esos quienes los protegen. ¿Me explico? Entonces, si la política debe apuntar a guardar los privilegios de quienes hoy trabajan, o debe apuntar a cubrir a la mayor parte de la población. Y para cubrir la mayor parte de la población necesito crear empleo. Para crear empleo necesito inversión. ¿Me explico? O sea, no puedo esperar que el empleo, que la cobertura del empleo crezca si no crece la inversión. Y la inversión productiva. Entonces, ver los problemas de la clase trabajadora es un poquito más que ver los problemas de la clase empleada. Que la clase trabajadora es mucho más amplia. De hecho, la clase empleada es una clase minoritaria y privilegiada
frente a la inmensa mayoría que no tiene un ingreso fijo. Es mi visión. ¿Usted cree mi visión que no también es sesgada, ¿ok? Mi visión también es sesgada. No la tomes como absoluta porque es una visión también sesgada de los hechos. ¿Pero usted cree que no está el marco conceptual así muy, muy conectado con lo anterior? O sea, si es que no se ha puesto. Yo lo veo bien. Lo que veo es que aquí no veo mayor aporte tuyo. Si veo aporte tuyo, y aunque no vea aporte tuyo en el marco teórico, aunque no lo hayas escrito tú porque... la gran mayoría son citas, a mí me parece perfecto. Es que el marco, esta parte conceptual que tú, donde tú estás definiendo lo que es trabajo, lo que es empleo, no veo todavía que hayas pobreza. Trabajo, espérate un segundito, población económicamente activa, factor de crecimiento, demografía, educación, esto quería entrar, comprende las actividades voluntarias y sistemáticas destinadas a satisfacer necesidades de aprendizaje, incluyendo la de algunos países con actividades naturales o de formación. UNESCO. Odio la UNESCO. Me parece que es una parranda de ignorantes con sueldos, con latisueldos internacionales. Y no importa que quede grabado lo que estoy diciendo, lo voy a subir a la, lo voy a subir a la, a mi canal. Comprende todas las actividades voluntarias y sistemáticas destinadas a satisfacer necesidades de aprendizaje, incluyendo las que en algunos países se denomina actividades culturales o de formación. La Ley Orgánica de Educación Intelectual establece que el sistema educativo ecuatoriano está compuesto por el Sistema Nacional de Educación, el cual comprende los niveles de educación, tal, tal, tal. Según lo establecido en la Constitución, el gasto en educación aumentará lo menos, tal, 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 hasta alcanzar un mínimo de 6%. Problemas que enfrenta el sistema educativo. ¿Esto lo escribiste tú o es escrito por Moreno y González? ¿Esto es tuyo o de este autor? No tengo son cita. Me dijeron que tenía que hacer una marca conceptual. ¿Lo hiciste tú? ¿Lo escribiste tú? No. ¿No? Ok. La deserción escolar.
Voy a cambiar de sitio para hablar contigo. Son 9:16. Tengo que irme, pero te voy a... A ver, a mí lo que me preocupa es que todo esto es tomado, pero no veo criterios tuyos acá. Te voy a hacer una crítica a todo lo que está aquí. Y una crítica muy corta. Cuando tú comparas...